Ay, qué rostro tan divino que refleja las estrellas. Regrese. Settled in the western highlands of Guatemala, over a half-hour drive from the nearest paved road, lies Santa Catarina Ixtahuacán. The Aztecs of ancient Mexico referred to this region as Cuauhtlemala. Today, the Mayan people that live here are called the Quiché. Both names describe a land of many trees and indicate a reverence towards nature. Ese es el paisaje de Santa Catarina, la belleza de Santa Catarina. No se ve concha más rocas, sino que puro árboles. In the preamble to his translation of Popol Vuh, the Mayan Bible, Adrián Recinos states, Quiché, land of many trees, inhabited of forests, was the name of the most powerful nation of the Guatemalan interior in the 16th century. But much has changed since the Aztecs and the Mayas ruled Central America. As the cities in the area have grown, both the forests and the respect they once inspired have disappeared. Ya no hay donde vamos a hacer la ley y ya no hay donde vamos a sacar la madera para hacer la casa. Santa Catarina is now one of the last strongholds of traditional Mayan beliefs, and now they too are fighting to save the trees. Can trouble who be hasari kibim kare o hertak katat kanan chikech kan trouble che sweni mala khuyup ko tunqa we qaswan we qatilamit we ni mala khuyup takhilo arba gibe kanan katat chech o hertih maria ke chache maria rubi que kibir pero algo kamik que dice sakaswan kuchashik el que kibir oherta katit kamam ser ohertik y la le huyuble sakaswan que dice porque la le huyub ohertik sak algo suan kan ohertik spek ol kilachikah Sahari es carnewa pawwe chulew. Adukla le shuhu ya ekhonum ari osla le kharit etak ber os chikah kicha. Desde antes yo recuerdo todavía cuando nosotros teníamos nuestro fuego en la tierra. Allí está el calor. El calor está en la madre tierra. Para nosotros el fuego es sagrado, eso reúne a la familia. Donde hay fuego, allí hay una familia unida. La gente aquí generalmente se reúne tras del fuego para hablar sus problemas, hablar cualquier cosa. El abuelo cuenta muchas historias a los nietos. Entonces es como el corazón de la casa. Es cuando el padre empieza platicar con los hijos, le empieza a educarlos, porque están allí en un ambiente de calor. Saludo cordial que traemos con las notas de este alegre canto. Like their ancestors before them, most still use firewood for cooking their food. However, today they use a plancha, a flat iron stove similar to a potbelly stove. The removable rings and flat surface are very effective for making tortillas and heating their food. Eso hace como unos 10 años en mi familia es cuando empezamos a usar lo que es la plancha, pero sí encontramos mucha desventaja en eso porque ya solo uno puede calentar. Porque ya nos reúne la familia. This system was developed to help retain heat and conserve the firewood that was so easily spent while cooking with an open flame. A handful of people in the town own gas stoves, yet they are rarely used since they cannot easily refill their drums of gas and the food loses much of its flavor. Si yo usaba gas, en el momento que se termina, ya no puedo conseguir rápidamente. Todos nosotros los de aquí de Santa Catarina
se hace el fuego a través de las leñas. Y sin las leñas no podemos comer nuestros alimentos porque no hay manera cómo prepararlos, cómo cocerlos. Every morning, a sea of smoke hangs over the town, indicating their preference. As a people, the Quiché have relied heavily upon nature for their survival. Specifically, wood is their most precious resource. Firewood not only cooks their food, but also plays a key role in their personal hygiene. Cocinan con leña y se bañan con leña porque se baña más la gente en Temazcal que en agua fría. Esos son costumbres mayas. Nosotros no aguantamos, digamos, bañar en agua porque no estamos acostumbrados. Donde bañamos, siempre en el Temazcal. Allí siempre. Each family builds their own Temazcal. Using very little water, this sauna-like structure provides a rich and invigorating bath. For centuries, the Maya have used pieces of resin-filled pine called ocote to transport the flame of the fire. These highly flammable sticks of wood are used to ignite the firewood needed to warm the sweat bath. After about an hour, the sauna is ready for use. Ocote is made by peeling a strip of bark off of a pine tree. As it sits for the next months, the tree's sap slowly flows into the exposed area, causing it to turn red. After about 6 months, the ocote is ready to be harvested and sold. These small bundles of ocote will sell for about 3 cents a piece. Ocote and other sap products also hold a more religious meaning. These bundles of copal, candles, pom, and incense are made for use during a Mayan ceremony. A recent revival of traditional Mayan beliefs and customs has brought about an increase in these rites and ceremonies. Many Mayan altars and almost as many Mayan priests can be found throughout the region. The rocks surrounding such areas are often burnt black by the many rituals of fire performed in their presence. Aquí en Iztapalapa, pues, es una cultura maya porque todavía la familia, el hombre, la mujer viven de la naturaleza. Nosotros somos raza maya y la maya quiere decir que él mismo trabaja, él mismo hace su leña y él mismo cultiva todas las cosas que lo consume. Lo que entendemos nosotros es que tiene que haber una relación entre hombre, naturaleza y Dios. O sea, los tres tienen que tener la misma importancia. Antes, ellos protegían todas las cosas que Dios ha dado y han valorado, sí. En cambio, nosotros ahorita ya no estamos valorando nada, nada, nada. Lo que ya se entiende ahora de que Dios es más grande, el hombre está y la naturaleza es mucho más inferior. Entonces, yo puedo hacer daño a lo que me es inferior. Now, this great Mayan heritage is in danger of extinction. A major cause of its demise are the vanishing forests that once surrounded the town. Outside forces combined with the town's growing population have created an environment unknown to previous generations. With fewer jobs and less land available to more and more people, many are forced to find other ways to support their families. Hay mucha pobreza. Por eso ellos se han tirado a la tala de árboles porque es un trabajo que de negocio y ellos siempre consiguen un poco más dinero en talar árboles que sembrar milpa y frijol. Es el problema económico porque la gente busca cómo conseguir dinero y por la pobreza que vive uno, entonces la gente
ha inclinado a eso. Y hay gente que no tiene un ingreso en invierno, entonces ellos buscan una carga de leña y van a comunidades de Xela, de otros departamentos a vender una carga de leña. This 12 to 14 hour trek from gathering a load of firewood to selling it in the distant city of Xela and returning home again only nets the worker about $2. Although this is nearly double the typical daily wage for the worker, the town has paid the price. Santa Catarina Ixtahuacán es un territorio completamente grande y la mayor parte de su territorio está poblado por árboles. Pero ahorita se está desapareciendo por todas las personas quienes se están dedicando a la tala de árboles. Hace 35, 40 años atrás, Santa Catarina Ixtahuacán era un pueblo muy rico por sus montañas alrededor. Pero hace 35, 30 años entraron los troceros a abrir caminos, entraron camiones, maquinaria, para sacar toda la madera. Entonces comenzaron a vender extensiones de bosques y comenzaron a acabar con todos los bosques. Ellos entraron con facilidad también porque construían caminos. Esos son los que abrieron todos los caminos. Highways and other roads have made it relatively easy for the lumber companies and other individuals to cut and quickly export the wood in the area. Llevan madera a la una de la mañana, medianoche, llevan y lo llevan para afuera. Entonces ya no hay nada para acá. Nowhere is this more evident than in neighboring Nahuala. Nahuala was once a small community, much like Santa Catarina is today. Literal jungles surrounded the town. But with the completion of the Pan-American Highway just south of town, Nahuala's population exploded. With the new highway, the lumber companies began exploiting the area of its resources. The thick forests quickly shrank out of existence. Un aserradero grande. No van a ser en aserrado, sino que en trozos le van a llevar, en trozos le van a llevar. Sí, y van a talar unos 200, 300 talas de una semana, dos semanas. Allí sí, pues, una pérdida grande. In Ixtahuacán, large wood mills no longer dot the surrounding mountains. Instead, a group of men from the town itself, armed with chainsaws, now harvest the wood. Aquí hay unos 30 hombres que tienen su motosierra. Sí, y ellos están haciendo perjuicio entre las montañas, sí, talando árboles y para vender a otra parte. Y la gente que no tiene permiso, que hay gente que botar de la árbol en la noche.